Es una entidad bancaria que para el grupo internacional pues representa ganancias de un poco más de 1.500 millones de dólares al año por su operación en el país. Tiene 9.000 y tantas sucursales y seguramente pues serán varios los grupos empresariales interesados en presentar una oferta de compra. ¿Al gobierno no le interesa? No, el gobierno en este momento pues está enfocado los esfuerzos presupuestales a la inversión pública en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Tren Ístmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, que nada más con el detonar la obra pública pues ha sido palancas de desarrollo regional en esta etapa de construcción, y conforme vaya abriéndose a la operación estas obras pues ayudarán seguramente a la economía. Concesión del Estado. ¿Perdón? Considerando que es una concesión del Estado y además es un banco muy importante, y la experiencia de la última venta o la compra que hizo Citi, donde se dejaron de pagar 12.000 millones de pesos de impuestos, ¿pondrán especial atención en este caso? Porque estamos hablando de una operación muy importante. Nosotros confiamos en que si se generan impuestos por la venta de estos activos, se generen en el país y se paguen, pero pues las autoridades hacendarias, en este caso el sistema de administración tributaria, pues tienen la obligación de estar al pendiente de las operaciones mercantiles que se hacen en el país, y si causa impuesto, pues seguramente serán pagados aquí. ¿Es posible que no cause impuestos? No sabemos, no desconocemos. Porque usted dice que si causa impuestos. No sabemos en este momento, probablemente alguna parte de la operación no cause impuestos, no sabemos. Hasta que no tengamos el reporte de en qué términos se realiza la enajenación de activos, y nada más es activos en bolsas.